Hola, buenos días. Sabéis que estamos en una fecha especial, ¿verdad? Porque llega la Navidad. La Navidad es una fecha donde toda la familia y los amigos se reúnen. Claro, es una noche en la que se crea un ambiente de paz. La tradición viene de mucho tiempo atrás, de la antigüedad. Es un elemento que nos decora nuestras casas, típico de la Navidad. En la actualidad hemos cambiado muchos adornos. Antes sabéis los que se ponían manzanas y velas. Y ahora ponemos bolas, lazos de colores, luces y una estrella en la punta del árbol, que representa la fe que nos guía y nos recuerda a la estrella que guía a los Reyes Magos hasta Belén. Los lazos representan lo unidos que estamos, la unión familiar. Y las bolas, que antiguamente eran manzanas, es una petición que se hace al año nuevo. Las luces se asocian con nuestros pensamientos y sentimientos y representan la luz de nuestro interior, lo feliz que estamos. Si un árbol no tiene luces, es porque no tenemos brillo. No somos creativos, entonces todos tenemos que poner luces a nuestros árboles. El árbol que utilizamos para toda esta decoración siempre en nuestras casas es un abeto, porque estamos en invierno y como la Navidad es en invierno, ponemos un abeto. ¿Queréis que os cuente la historia de un abeto? ¡Sí! Érase una vez un pequeño abeto que vivía en un gran bosque, donde había otros árboles que eran mucho más grandes que él. Entonces, él venía un leñador a por los árboles más grandes y ese abeto tan pequeñito le preguntaba a los pajaritos que tenían su nido, ¿por qué se llevan a estos árboles tan grandes? Y decían estos árboles grandes, porque llega la Navidad a nuestras casas y las familias lo utilizan para decorarlos. Entonces ese abeto que era tan pequeñito, estiraba mucho sus ramas para hacerse tan grande como los demás abetos, porque le gustaba mucho la idea de ser el árbol de Navidad. Tanto estiró sus ramas, que se hizo muy grande como los demás abetos. Y llegó el leñador con el capataz y dijo, ¡arrancad de ese abeto! Entonces ese abeto se puso muy, muy feliz, porque sabéis a dónde fue, ¿verdad? A vuestras casas. Desde entonces, él sería también el árbol de la Navidad. Cuando llegó a las casas de todos vosotros, la familia lo decoraba y pusieron todo lo que he dicho, los lazos de colores, las velas, para que se ilumine. Llegó la Navidad. Entonces llegó la Nochebuena, que es la noche en la que cenamos, y todos les cantamos villancico, ¿verdad?, con la familia alrededor del árbol. El árbol estaba súper feliz, el abeto estaba muy contento, porque cantaban y llegó la Navidad. Pero ¿qué ocurrió? Que acabó la Navidad. Y cuando acabó la Navidad, todos en nuestras casas desnudamos el árbol, guardamos los adornos y entonces ese árbol ya la familia lo plantó en el jardín porque se había acabado la Navidad y él recordaba con añoranza aquellos momentos en que estuvo en el bosque y se hizo tan grande para ir a vuestras casas. ¿Os ha gustado el cuento? ¡Sí! Pues ahora vamos a representar la verdadera historia del árbol de Navidad. ¡Ay, José! Que nuestro hijo Jesús ha nacido y no tenemos dónde pasar la noche. Con el frío que hace. Pues vamos a buscar una posada antes de que se haga más tarde. ¡Venga, vamos! Vaya, no hay hueco, está todo lleno. ¿Dónde iremos? Pues mira, ahí hay un portal. Vale, mira, entre las bajas de los animales podremos calentarnos. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de nosotros? Os traigo una gran noticia. Jesús ha nacido.
nacido ni cerca de aquí. ¿Dónde? ¿Dónde ha nacido el niño Jesús? Lo encontraréis en un establo, con su mamá María y su papá José. Pronto, pronto, vamos a verlo. Vamos, vamos todos enseguida. Pero habrá que llevarle algo, porque si ese niño ha nacido en un establo, no tendrá mucho dinero. Pues vamos a llevarle la rica leche de nuestras ovejas y la lana para que su madre lo pueda abrigar. Venga, vamos, no perdamos el tiempo. Vamos, ¿dónde van, pastores? Vamos a la puerta de Belén, que ha nacido el rey de Dios, y vamos a verlo. ¿Me lleváis? Yo también quiero ir. Tú no puedes venir, no puedes andar, no tienes pie. Por favor, yo también quiero ir a llevarle regalos al niño Jesús. Tengo una idea. Te vamos a adornar para que todo el que pase te pueda ver y así tú le puedes comunicar la buena noticia. Buena idea. Y también podrá decirle a todos estos niños que ha nacido el niño Jesús. Hola, yo soy José y este es mi churumbel. Hola, yo soy María, la mamá de Jesús. Nosotros somos los pastores que venimos a adorar al niño que ha nacido. Gracias. Vaya, hombre, ya se escapó. Pero que es normal, con ese árbol que está ahí en medio del camino brillando. Oye, señora, ¿no? ¿Por qué brilla usted tanto? Porque en el portal de Belén ha nacido el niño Jesús. Y como yo no puedo ir, estoy aquí tan bonito para decírselo a todo el mundo. ¡Qué bien! ¡Ha nacido el niño Jesús! ¡Voy a ir ahora mismo a verlo! Hola, yo soy José y este es mi niño. Y yo soy María, la mamá de Jesús. Y yo soy la cazadora y aquí os traigo mi caza. Muchas gracias. Vamos por buen camino, la estrella nos guía, vamos chicos. Si no nos perdemos, pronto veremos al niño Jesús. ¿Qué es esto tan bonito en medio del camino? Casi se ve tan bonito, señor algo. Porque en el portal de Belén ha nacido el niño Jesús. Y como yo no puedo ir, estoy aquí tan bonito para decírselo a todo el mundo. Nosotros también le traemos regalos al niño Jesús y a todas las personas del mundo. Y para ti también habrá algo, porque desde hoy tú serás el árbol de la Navidad. Hola, queridos reyes de Oriente. Yo soy José y este es mi niño. Hola, su majestad. Yo soy María, la mamá de Jesús. Yo soy Melchor y oro te traigo yo. Yo soy Gaspar y pienso traigo para variar. Yo soy aquel negrito del África tropical y traigo mirra para perfumar. Pues desde entonces, en todos los hogares y pueblos del mundo, el árbol de la Navidad representa que Dios ha nacido. Y además los Reyes Magos traerán regalos a todos los niños que hayan sido buenos. ¿Habéis sido buenos este año? ¡Sí! Porque si sois malos, ¿os traen los Reyes Magos? Pues como que habéis sido buenos, los Reyes Magos muchos regalitos traerán. Y con todos nosotros llegó la Navidad. Cantemos alegre la Navidad y con nuestro alegre canto pondremos el punto y final. A Belén chiquito, nacido el querido de los angelitos. A Belén pastores, a Belén chiquito, nacido el querido de los angelitos. A Belén va una
Thank you.